Calipso y Sol. Vaya que sí, 2:19 minutos, las 2:19, está en el programa favorito de los sábados, de 2 a 4 de la tarde, 120 minutos para recordar lo mejor de la música de los años 70, 80. Esto es Calipso y Sol. Calipso y Sol. Una tarde bien espectacular, ¿eh? Una tarde caribeñísima, metida de lleno, calor bien alto a 35 grados. Y aquí se lo vamos matizando, lo vamos calentando un poco más porque estamos escuchando la mejor programación de Calipso y Son. Nuestras líneas están a disposición de todos ustedes para que llamen, para que pidan su canción, su melodía, para que feliciten a la chica, al chico, los que se están reconciliando, aquellos que andan todavía en etapa tolondra. Aquí los vamos a invitar para que pidan su canción. Calipso, te pone bien. El alcalde de Cartagena suspendió por 2 meses el permiso para bailes con picos en la... Comienza a implementarse la prohibición de bailes con picos. Prohibido los bailes con picos por... Y hasta tanto ellos se autorregulan. Marihuana, acto, la intolerancia. Joven que falleció el pasado... Porque esos picos lo que trae es tragedia. Aquí comienza Pico, la máquina musical del Caribe. La palabra picó significa aparato electromagnético que emite sonido. Es una máquina de sonido, un sound system. Picó viene siendo la aguja del tocadisco. Es un transmisor, un reproductor. Y de pronto piensa que es un carro, una camioneta. Marca picó. No es un medio de difusión que no necesita de pagarle a nadie para que le pongan la canción. Como una orquesta, como una orquesta. Es la esencia popular de la cultura barranquillera. ¿Equipo de sonido? Equipo de sonido, pero con 18 o 20 parlantes. Ponían alrededor de toda la caseta, módulos por aquí, módulos por allá. Como de un radio inmenso. Podían tener 3 metros, ¿no?, de largo por 2 de alto. Un equipo de sonido mandado a hacer al gusto de su propietario. Son las discotecas de la clase popular. Eso es un picó. Bueno, así que mi gente, ya saben, quedamos cordialmente invitados para el próximo sábado y no inmediatamente invitarlos para el día de hoy en la gran reinauguración del Estadero Jude. Así que este quien les habla, su llave Mario de Moya, los esperamos el próximo sábado, y José Darío Anguila, que se queda, pica y se extiende. Aquí se queda. Bueno, José Darío, nos vamos aquí con este tema. Chao. Mi nombre es Mario de Moya. Yo soy comerciante. Ahora mismo soy el encargado del Estadero El Jude de Malambo. Tengo de posición ya más de 20 años de tener el picó El Jude. Tenemos una nueva generación, que es el hijo mío, es el encargado ahora de la técnica, del sonido del Jude. Su nombre es Pacho de Moya. Igualmente tenemos ya al nieto mío, conoce mucha música, la música de actualidad. Vamos a hablar del picó del Jude, que nace, la idea de ese picó es de mi papá, que es Juan de Moya. De eso del nombre, Jude, Juan de Moya. Mi tío se aburrió, dijo, yo voy a vender esto, cuñado, si quieres te lo vendo. Y ahí tomamos nosotros la decisión de ir empezando. Jude era un picó de 2 parlanticos, cuando mi papá lo compró en el año 70. Tenía una tornamesa, o sea, una tornamesa es un tocadisco, un solo tocadisco. Y un par de columnas.
ahí empieza el jude a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La fama es jodida, ya. Digo, la fama es jodida, ya uno lo respeta, ya uno conoce, ya. Entonces ya uno, por lo menos, el apodo ese Boina ayuda mucho. La radio, la vaina, ya. Mami, una mirada, mija. Le voy a estar bien. Entonces aquí ya procedimos a comprar lo que es el material, lo que es el table, lo que es el colbón, lo que es la fórmica, lo que es la tornillería. Para la caja estamos estudiando ahora mismo el table. ¿Por qué? Porque es más sonoro. Porque como es un material comprimido por medio de un pegante que trae, que es buenísimo, no deja que haya escapatoria en los sonidos. ¿Ah? Alberto, le agradezco que el carro me ponga estos materiales allá, ¿oyó? Bueno, gracias. ¡Atención, Colombia! ¡Aquí suena el rey! ¡El orgullo de los bailadores! ¡El rey grande! Los picos en esa época de los años 50, que creo que es cuando comienza realmente esta forma de difusión musical, se llamaban pick-up por unos aparatos americanos, portátiles, fáciles de llevar, que quería decir que cualquiera podía armar una fiesta en una parte llevando un aparato de estos y armándolo donde fuese. Ese era un equipo sencillo, un equipo que se podía transportar inclusive en un carro de servicio público. Eran cajitas pequeñas, pero se usaban era para bailes de salón. Es decir, amigos salían en una casa y hacían un baile. El equipo se ponía en la puerta, un bafle pequeño en el patio y se animaba dentro de la misma casa, se bailaba ya y se montaba la rumba. Y comenzaron entonces a diseñar aparatos criollos con mayor sonido de potencia, mayor voltaje y con una programación especial. Creo que ese es el inicio de los pick-up en la ciudad de Barranquilla. Por eso en Barranquilla, Colombia y el mundo, tenemos seguidores de todas las clases. Los picos nacen con dos parlantes en un bafle y una columna guindada con un twister y un parlantín que suena como media. Eran de dos tubos y después de cuatro tubos. Así comienza la alta fidelidad en Barranquilla. Comenzaron con 150 vatios. Era la máxima potencia que había en esa época de los 60. Los picos crecen, van creciendo con bafles, siguen con bafles de cuatro parlantes. Entonces ya no eran de dos, sino de cuatro parlantes en un bafle, con dos columnas. Y todo eso lo colocaban en un solo mueble, o sea, en una sola cabina, con unos más o menos 40 tweeters en la parte de arriba. Ya todo con un solo amplificador. Se fue creciendo, llegó al nivel de las verbenas. Habían grandes verbenas que comenzaron a pedir más potencia. ¡Vamos, barranquillero! Entrando sin agüero, rompiendo el torniquete. Actualmente utiliza unas pantallas de video, sistemas de láser y paneles LED para el escenario. Este es un equipo que está
acondicionado para tocar en un estadio, para animar, estamos hablando 4.000, 5.000 personas. Cuando empezaron a salir los picos nuevos, que eran pequeñitos y sonaban increíblemente fuertes, yo dije, no, mira, tiene 8 bajos y suenan como si tuvieran 24 bajos, increíble. Sonaban durísimo. Ya han vuelto al modernismo, si se puede emplear el término, con los turbos, que son esos picos con buen sonido, no se necesita una tractomula para llevarlo de un lugar a otro, como los picos esos grandes. Bueno, ahora mismo estamos volviendo ahora a lo que le llaman una réplica, que eran lo que fueron los picos en esa época en miniatura. Lo están haciendo nuevamente y veo que están como que creciendo. Y la gente está volviendo. Está volviendo a los sitios, los estaderos, a ver esa música, a ver los picos de ahora, porque es que antes eran demasiado grandes. Ahora en un estadero se ve el mismo picó, pero más pequeño. Mi papá, Juan de Moya, traía la música, la compraba todos los sábados. Cuando él salía, venía, traía siempre 2, 3, 4 LP, disco 45, Revoluciones por Minuto, lo traía y todo lo nuevo, estaba actualizado con él. Siempre cuando venía, se compraba un LP, dos LP. Cuando los compraba, él siempre lo sonaba, me decía, yo siempre lo pongo a sonar. Desde el inicio de la cara hasta que se termine una. Vaya escuchando que hay temas más hay bueno en ese mismo LP. Él compraba la música en el centro, Barranquilla, donde se proyectaba todos los éxitos musicales. Era en Discolandia número 4. Ahí había el dueño, le decían Boca y Baba. Vino lo que se llama la proliferación de todos los picos, todo el mundo llegaba a comprar el Bocabá, porque en realidad ahí llegaban todos los éxitos. Ante ustedes, el papá de la buena música y de los temas super chéverísimos. Los picos se caracterizaban por tener mucha salsa. Había música disco de la época, de los 70. Porro, paseos, algunas cosas cubanas muy suaves. Merengue, toda clase de música ponían en carnavales. La música rock, la música house también se ponía en aquel entonces, las baladas rítmicas. Y la música costeña, había variedad de temas musicales. Todo lo que se movía, todo lo que podía darle ambiente, alegría al público, eso es lo que uno buscaba. Uno de los trucos que tenían los picos en Barranquilla en programación musical era traer discos de afuera. Hubo gente que se especializó. Hay gente que iba a París a buscar discos. Otros iban a las Antillas, a Martinica, a Santa Lucía. Otros iban hasta el propio África, Congo. O tenían relaciones con gente que vivía allá y les llevaban los discos. Según las investigaciones, se dice que en los años 60, un ingeniero barranquillero que fue al Congo trajo un disco, porque la música africana aquí era desconocida. Y ese disco gustó, pero notaron que el disco traía importación hecho en Francia. Entonces, muchos pensaban que la música venía, era de África, pero no sabían que habían artistas africanos que vivían en Europa. En Francia se habla con Sonodix. Entonces, Sonodix maneja lo que es mucha música del África, ¿ya? Entonces, con ellos se hacen unos acuerdos de licencia, que es la música africana. Y los picos traían discos, pero que solamente fueran de ellos. Lo que nosotros le llamamos exclusivo. ¡Suenan los tambores! ¡Y llegaron los exclusivos del Zaire! Camerún, Nigeria, Johannesburgo, solo los tiene el rey exclusivo. Los equipos respetuosos, los monstruos, los maravillosos, se dedicaban exclusivamente a música exclusiva, y dentro de la música exclusiva estaba la salsa y el africano. Entonces empecé
a viajar en el año 1969 a Curazao, Bonaire, Aruba, salté a Haití, a Jamaica, a Surinam, las Islas Francesas. Era la época dorada de la soca, del sucus, del suc. Sobre todo el sucu, que es el que más pegó aquí en Barranquilla y poco y también un poquito en Cartagena, porque tiene similitud con las raíces nuestras. En ese tiempo ya la música africana estaba como que era más que todo de pueblo, de estratos bajos. ¿Qué hacemos? Le cambiamos el nombre. Entonces le ponemos música terapia. Siempre la gente que manejó la música africana era muy reservada para mostrar los labels, las etiquetas y carátulas de sus discos, porque era el gran secreto. Entonces se vendían los discos sin sello o con los famosos nombres o piconemas que le asignaba el pueblo o el DJ de acuerdo a cómo sonara el disco. La música africana nunca se escuchó en la emisora de Colombia. Cuando el Picó comienza a transmitir la música, es donde comienza el proceso. Porque el Picó es quien le dice a los colombianos la música, es quien le da a demostrar lo que es la música africana. Porque los primeros discos llegan es precisamente en el Picó. Sonido sin frontera. Los primeros africanos que se escucharon aquí en Colombia, bote en bote, Tabulay, Franco Luambo, Nico Vargas, el grupo Rocafil Jazz, Sam Maguana, Fela Kuti, todavía se escucha la emisora. Esos son discos inmortales que tienen 30 años. Habían tanta música que era difícil de conseguir porque eran acetato, no como hoy en día que usted tiene un disco exclusivo y al día siguiente lo tienen ahí quemado un CD. En esa época no. Y ya cada Picó tenía alrededor de 15 o 20 a 15 temas exclusivos. Cogían los discos y los raspaban y los pintaban de esta manera para que no lo conociera el otro Picó, no lo tuviera nunca y no lo pudiera sonar. Esto que ustedes ven aquí indica que la parte negra es el disco éxito que ellos tenían. Eso no quiere decir que el que está pintado era un disco que no sirviera, no. No les interesaba en ese momento, ellos querían hacer éxito este corte. No. Exclusivo del coreano, exclusivo del solista, exclusivo del gran concert. Yeah, era una belleza. O sea, le daba a uno gusto. Para escuchar un tema tenía uno que ir a la verbena de que donde estaban presentándose el Tijuán o cualquier picó fuerte aquí de Barranquilla. Mientras no había otra forma de escucharlo. ¿Qué hacía los picó con exclusivos? Tenían seguidores solamente por los discos que tenían, que no tenían otros. Y había momentos que hacían contiendas entre dos picó. ¿Quién ganaba? El que más disco pusiera que el otro no tuviera. Eso fue creando un auge entre los picó que se convirtió en competencia. El Conde de Cartagena con el Sibanicú. Era en ese momento los dos mejores picó de Cartagena y Barranquilla. Pusieron los dos picó de frente. Ahí se iba a diferenciar cuál sonaba más. Y el picotero del Sibanicú le puso todo el volumen. Y el del Conde se quemó. Ganó el Sibanicú. Tú ganas. Pero si terminaban, entonces los fanáticos decían, ¿ganó el Sibanicú o ganó el Conde? ¿Por qué? Porque si el Conde ponía un disco y el Sibanicú lo tenía, se lo repetía. Ya perdía a veraje el que ponía los discos. Y entonces, cada vez que ponía un disco decía, exclusivo, exclusivo. Entonces iban sacando cuenta cuánto exclusivo ponía el uno y el otro no lo tenía. Exclusivo.
Y así era que se definía la contienda. Tú ganas. Bueno, nos encontramos aquí con los materiales que trajimos para construir una de las cajas que fue un éxito en los años 60, 70, 80, hasta la década del 90. A través del tiempo uno va viendo y va viendo y va viendo y va aprendiendo más. Esta es una caja inventada por mí, se hizo a base de los bajos de presión para que el bajo sea más contundente. Una masilla que se prepara con el mismo material de él para que no pierda el efecto, el pegante que trae el material. Encontramos aquí en el taller de nuestro gran amigo Arturo Llano para explicarle cómo es la construcción y la fabricación de un tweeter por donde el picot bota el brillo. El aluminio lo pasamos aquí a la olla, lo echamos ahí y a esperar que la calor y el fuego disluya el aluminio, que quede en líquido. Para después que quede en líquido, pasar a llevarlo donde están los moldes. Ya esto que escuchamos aquí, esto es lo que nos va a ayudar en el picó a que se escuche el... Eso es lo que nos va a ayudar esto. Ahora procedemos a poner en la regadera estos dos parlantes, que es por donde va a salir la boca, que es la nota media. El pico que en Barranquilla vale y pesa. Hay una marca sonora que se llama La Placa, que se coloca, antes se ponía en cinta, ¿no? Ahora se hace digital. Que por lo general dice esto, aquí suena. Entonces comienza el más bravo, el más duro, una serie de digamos, de adjetivos superlativos sobre las bondades del picó y a echarle cuentos a otro picó o a incitar al bailador. El equipo que siempre está arriba, en la cumbre como de costumbre, y lo mejor, dando fuete, para que respete. Un picó sin placa no era nada, era un montón de cajones ahí, sin ninguna identificación. El picó tomaba personalidad cuando se le colocaban las placas. Cada picó se preparaba lo más exacto para que en el show tirarle esa placa. Y eso era lo que el día siguiente era el boom. El solista, cada vez que lo cojo se la entierro en la pista. Ese era lo decir de antes. ¡Así! ¡Avispao! No te cansas de que te humillen una y otra vez. ¡Masoquista! Nunca podrás conmigo, porque soy el que no te deja dormir. Y una de las placas más referenciales aquí era Don Miguel, el señor Olímpica Estéreo, Don Miguel Char. Que picó que no tenga esta voz no es picó en Barranquilla o en cualquier parte de la ciudad. Ya, en el Atlántico, en el Magdalena, en la Guajira. Este es el hombre que dice aquí. ¡Aquí suena la caja del ritmo! ¿Está bien? ¿Está bien así? El picó que tenía la grabación mía se llamaba el Pijuán. ¡Aquí suena el Pijuán! Y lo repetían. Pues cuando se acabó la fiesta,
todo el mundo dijo que ganó el Pijuán, porque el que más se escuchó fue el Pijuán, pero era la identificación del Pijuán. ¡Qué poder! ¡Qué vacile! ¡Uy! ¡Qué sabor! ¡Esta es la caja del ritmo! Yo creo que el sonido agudo mío, pues le llamó la atención a los otros pickups, y como mi relación era muy buena con todos, yo nunca he discriminado a este sí o a este no, yo le grabo a todos. Él no cobraba, no, él no nos cobraba, porque él, uno compraba los materiales que se iba a gastar y eso, y él nos hacía el favor de grabarnos eso, porque él también estaba, le gustaba eso y estaba en conexión con los pickups. Algo que él también disfruta, no solamente es que él lo grabe, ni que él tenga el compromiso, porque todo lo hace sin ánimo de lucro, simplemente porque a él también le gusta y le gusta compartir, porque en esa época que él comenzó, tendría los 17, 18 años y todavía sigue grabando. El solo sonido mío, al estar sonando ahí en el picó, ya es una propaganda porque me relaciona con la emisora, ¿no? Eso tiene más valor que lo que yo les pueda cobrar a ellos, no sé, nunca lo hice. Además, como muchos años, todos esos picos eran, los dueños eran amigos míos. Mi nombre es Alberto Cuesta Rodríguez. Y eso, usted, lo mío fue como de nacimiento, sería un don que me mandó Dios. Nadie me enseñó, nunca le pregunté nada a nadie. Yo mismo fui, mi maestro. Yo iba a los bailes y yo me quedaba como casi media hora mirando los dibujos de los baffles, ahí fue donde me nació eso. Me llamaba mucho la atención. Anteriormente, cuando los picos eran camastrones, como les decimos nosotros, o escaparates, se diferenciaban por la imagen, por el dibujo. Primer picó que vino de Cartagena, con un dibujo en la tela, haciéndole énfasis al señor Gerson, que fue uno de los pioneros, fue el pionero que pintó el primer picó, fue el rojo, este señor. Un diablo saliendo de la candela y las letras prendiéndose, ardiéndose las letras. Un motivaje que causó admiración. Por ejemplo, el coreano tenía un tanque de guerra. El timbalero tenía un negro tocando unas timbaletas. El sibanicú le decían el azote africano. Un negro dándole el azote a otro. Otros pintores, sí, colegas. Pintores, Belimás, Alexander. Gerson, que era mi persona. Sí, la técnica, vino el pincel, después vino el aerógrafo. O la misma pistola del compresor. Había que hacer croquis. O a veces ya como le cogía la técnica, directamente en el bafle. Bueno, a veces la pintan sobre un lienzo o sobre una tela que le dicen cañamazo, que es la que le ponen a los bafles. Le gustan el estilo mío porque yo uso pintura fluorescente y escarcha. Escarcha es para que el dibujo brille de noche. De la caja del ritmo, la carátula es una isla, entonces en la isla hay una casa, pero la casa se compone de puros instrumentos musicales. Y hay una pareja que está mirando la isla o la casa. Thank you.
El nombre de la champeta es elemental. La gente que disfrutaba de la música de las casetas era la gente popular, era el trabajador del mercado. ¿Qué necesitaban ellos para trabajar? ¿Qué instrumentos necesitaban? Ellos necesitaban un cuchillo, y este cuchillo generalmente era un cuchillo muy largo, al que se le llamaba champeta. Ese machete, a medida que se va desgastando, va cambiando de nombre, o esa rula. Cuando queda por la mitad le llaman soco en mi tierra, y cuando ya queda más cortico le llaman champa, que lo cogen para pelar los plátanos, la yuca y esas cosas. De ahí nace el nombre de champeta. Barranquilla bailando champeta. El sonido de la champeta, en una sola palabra, se puede decir que es Caribe. Eso para mí es la champeta. O sea, es una región de nosotros, Caribe. Yo a la champeta lo he visto siempre como la revolución de la música afrocolombiana para llevar una información social. El picó cumplió y cumple un papel importantísimo en la champeta, porque cuando la champeta nace, no tiene espacio en las emisoras. El funcionamiento de la champeta es muy especial porque es la voz de la calle, la voz de lo que ocurre en las calles. Entonces, todo puede arrancar de algo muy anecdótico, de un muchacho que vende pescado en el mercado Basurto. Entonces el muchacho inventa una canción, iba, le cantaba su tema a capela, a Chawala, a Yamiro, y si le gustaba le decía, listo, este tema se puede grabar. Y luego el tema lo sacaban por medio de un picó. La unión entre el picó y la champeta es ayudar a la gente que viene de abajo, a la gente que está saliendo en ese género. Si tú prendes un picó y no tienes una champeta puesta, olvídate, nadie te acompaña. Pero si tienes una champeta buena, dice, está pegado. Ahí está la generación bailándote, gozando, disfrutando, bailando, que es lo más importante. ¡Vaya, pero qué sabor! Grababan los ritmos africanos de canciones famosas africanas y le cambiaban la letra y colocaban letras en español de cosas que pasaban en el barrio. Los palenqueros son los precursores de hacer los covers o versiones o adaptaciones de la música africana. La canción llega a un picó, se vuelve famosa y después la emisora empiezan a pelearla para buscar el rating con esa canción pegada. Palenque fue fundado. A través del catálogo Felito empezamos con Son Palenque y con el grupo Son San de San Pablo a mostrar una champeta folclórica que dura un buen tiempo en el mercado y que, digamos, era la única que medio le hacía contrapeso a la champeta africana. La llegada del Festival de Música del Caribe nos permitió conocer a los músicos africanos. A partir de ellos vimos que había una batería, había un teclado, había una guitarra o dos, había un bajo, habían congas. Empezamos a hacer una serie de comparaciones dentro de la música palenquera con la música africana que veníamos, y porque nosotros teníamos un dialecto, que ese dialecto fue muy influenciador para empezar a meter lo que llaman la champeta criolla en la actualidad. Hoy tú oyes que la champeta tiene otros elementos tecnológicos. ¡Agita la batería! ¡Llega!
Ahora que salieron los computadores y le meten los beats, eso que le meten, pero eso forma parte de esa familia. Pero siempre tú vas a escuchar que una chambeta va de la parte armónica, porque se hacen dos partes. La gente dice, pero ¿por qué terminan igual? Es porque eso es lo característico del género. Melódico y espeluque. Ustedes se dan de cuenta que hoy en día los picó tienen unas consolas que lo que hacen, comienzan a hacer mezclas. Tienen un rapeador, tienen unas congas, y eso a nosotros los veteranos eso no nos gusta. Se ve más bien competencia es en tecnología y mezcla, pero ya no se ve aquella competencia que en mi época se veía. Ahora ya cortan el disco para ponerse ellos a perrear. O sea que uno no va a bailar, sino va a verlos a ellos cantar y a perrear. La cultura se ha modernizado, es otro el estilo de música. El estilo de baile es completamente diferente. O sea, no era como anteriormente que tú cogías la pareja, te dormías bailando, ra, 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 se dormía hasta uno, ahora no. Ahora tú vas en la noche y es puro golpeteo. Da, da, da. ¿Que tú te has dado de cuenta? Sí, sí, sí. Que ya está uno viejo también, tiene que cogerle el ritmo. El golpe sigue. Es puro golpe. Ricardo también, ya te lo sabes. Yo no lo es. Dale, dale un pajito, un pajito, un pajito. Dale, Ricardo. Come, el vacilón ahora. Sí, eso es lo que le gusta a los pelados. Ni se dobla. Antes los picos imitaban a las emisoras. Hoy en día las emisoras imitan a los picos. La emisora número uno en Barranquilla es un picó. Hay batería, hay piano, se perrea como si estuviera en un picó. Amor y comprensión. Amor, 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 alabas tú y todo le di. ¡Dale! Oye, así que ponme perreo, dígame en el video. ¿Qué están los pelados pues del perreo? Así que lo hacemos como camoteo. Así es que lo hacemos y llegamos pues vuelta acá. Tú sabes con alegría, grabando ahí, tocando la batería. El programa se trata de que la gente de la calle, muchachos que cantan canciones en los buses, vengan y tengan un apoyo de parte de Olímpica Estéreo. Es la única emisora que hace esto. Es un verso de un artista profesional a un artista de la calle. ¿Sabes de qué lado? Allá está el Siri. Si le tomo improviso, sin la Perry. Allá en el otro lado, Javier Echeverri, que le mete el rapero que tiene el largo el pelo. Allá Sandra el culero. Sabe que me meto con mi palabreo. Me graban el video que ni me la creo. Y ya tú sabes que es para el picoteo. Si le tomo improviso, pa, en realidad. Olímpica Estéreo, la emisora más pegada. La que celebra la Navidad, la prosperidad. Y la otra, San Bondá, no celebra nada. Bueno, amigos, a la gente caribeña, seguimos con el programa, avanzamos. Déjame invitarte a la gran verbena del recuerdo en el Parque Cultural del Caribe. Ella me será espectacular, será chéverísima, así que vamos invitando a todos los amigos de la época de antaño para que también vaya con su tremendo afro, su camisa de repollo, su tremendo pantalón de terlenca o dancha y sus tacones altos para que lo gocen y disfruten este bonito espectáculo. ¿Ah? Para que todo el mundo gocemos y disfrutemos de esta gran verbena del recuerdo, donde se presentarán en vivo los cuatro picos.
más representativo de la historia. Estará coreano, igualmente el Concord, el Jude de Malambo y el Gran Pijuán, con todos sus DJ originales. Por supuesto hay que traer el Jude ahí con su DJ de la nueva generación, el propio y el único Eduardito de Moya. A partir de este fin de semana comenzará a regir la medida de prohibición de los bailes con picó. Donde hay un picó, ahí llegan toda la gente a expender marihuana. Los problemas son algunos picos un poco más pequeños que están sonando sin ningún tipo de restricción. Fue identificado el joven que falleció el pasado fin de semana en una fiesta con picó. Disturbios registrados el pasado fin de semana, donde un policía resultó muerto y otros tres heridos. Se han prohibido esas verbenas en espacios públicos y esas cosas porque ha habido muchos problemas, peleas y cosas de esas, y cosas indebidas. Después de tanto tiempo no hay unos espacios especializados donde los picos puedan estar sin que molesten a la gente que no quiere estar en los picos. Donde hay aglomeración de gente va a haber desadaptado, y más si no hay una vigilancia de la policía que no le presta el servicio a esos espacios. Aquí se hace un concierto y tú ves cualquier cantidad de policía, pero tú vas a una caseta y no quieren prestarle el servicio. Siempre se han pagado impuestos para que haya vigilancia policiva y militar en un baile y nunca asisten. Es que el tema de seguridad ha sido el mismo siempre, pero que llegan dos, tres sinvergüenzas enseguida. Y esos tres te dañan toda la noche. Y donde ellos llegaban, se encontraban, armaban de pronto problemas de orden público, rompían, algunos metían drogas, otros se emborrachaban, otros se orinaban, en fin. Y lo ves tú en la bolsa, que no joda, que parecen un carro en el baño. Parecen un carro con la llave. Te quieren prender. Ya. Ha llegado a Barranquilla mucha gente que le desagradan esos sonidos, que no vivieron nunca esa cultura, que les molesta todo. Entonces se quejan, llaman a las autoridades. ¿Qué sucede con eso? En Barranquilla no dejan trabajar este tipo de negocio, no lo quiere la ciudad. Se apoya por cuestión tradicional, pero no porque las autoridades competentes lo quieran. Nosotros en la actualidad estamos haciendo operativos todos los fines de semana en los sitios que ya están previamente identificados. Obviamente lo hacemos con el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, de Inspección General, de la Policía Ambiental y los funcionarios del DAMAT, obviamente con los equipos, los sonómetros, que son los que pueden hacer las mediciones en un momento determinado y poder establecer si están cumpliendo o incumpliendo las normas ambientales en el tema que tiene que ver con la contaminación sonora. Los grandes magnificadores que tenemos en la actualidad en Barranquilla, o picos que le llaman, están sobrepasando los 6.000 watts, lo que son volúmenes demasiado elevados y están perjudicando la salud de las personas en las comunidades. No es quitándole la música a nosotros los que nos gusta el baile, sino es evitando los problemas. Se está perdiendo la cultura, nuestra costumbre en Cartagena, pero no la están perdiendo los alcaldes. Lo están perdiendo la gente, nosotros mismos, por los problemas que montamos, que formamos en la fiesta. Los DJs, toda la gente que les gusta, los amantes del picó, les ha tocado levantarse. Levantar la voz para pedir a los gobiernos locales que no atenten contra la presencia de esta manifestación cultural que es de un pueblo que vive de manera esencial, vive con él. Mire, mire la muestra, el comercio no cerró las puertas, no somos delincuentes, están abiertas las puertas. Entonces queremos que la alcaldesa reconsidere su decisión. Si bien es cierto, eso es una cultura nuestra, no estamos haciendo nada en contra de eso ni para acabar con esas prácticas culturales en el distrito de Barranquilla.
Lo que nosotros queremos de pronto como autoridad ambiental es concientizar a los actores principales en esta problemática a que hagan las cosas tal cual como las normas establecen. Buenas. Buenas, ¿cómo le va? Bueno, amigazo, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Verdad? Necesitamos un permiso para un evento público. Acá con el inspector general. Sí. En Barranquilla existe una normatividad con relación a la solicitud de eventos y se exige que toda persona natural, pública o privada, debe de hacerle una solicitud por escrito a la Secretaría de Gobierno Distrital 15 días antes del evento con el listado de los vecinos donde se muestren de acuerdo con la realización del evento. Tiene que traerme un visto bueno de la Oficina de Prevención de hacer un plan de contingencia. ¿Cuántos son? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuántas vallas, ambulancias se necesitan? ¿Cuántos señores de defensa civil se requiere para el evento? Y una vez que eso está, pasa a esta oficina, se le da el visto bueno, se firma y se certifica por parte de la Policía Metropolitana la prestación del servicio de agentes policivos para que eso se haga. Eso en términos generales es el requisito previo a la realización del evento. Y con la Policía Metropolitana ejercemos un control interno y externo del evento, buscando como finalidad que no haya alteraciones de orden público, que no haya licor adulterado. Nosotros exigimos un listado de precios y nuestras comisarias de familia velan por la protección y seguridad de los menores de edad. Si es un evento donde se expende y consumo bebidas embriagantes, no se permite el ingreso de menores. Mire, la administración distrital jamás ha estado en contra de esa tradición, jamás. Lo que le hemos dicho a ellos es que se autorregulen, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es que lo que nosotros creemos es que los bailes populares tienen que hacerse con respeto a la comunidad. Déjame invitarte a la gran verbena del recuerdo en el Parque Cultural del Caribe. Dígame, será espectacular, será chéverísimo, así que estamos invitando a todos los amigos de la época, todos los amantes de la música del recuerdo, igualmente a la nueva generación, para que sigan gozando y disfrutando, para que ellos entren en un pasado, en el presente. Así que todo el mundo a gozar y disfrutar en el Parque Cultural del Caribe. Igualmente estaremos gozando, disfrutando de las mejores programaciones de cada uno de los picos que estarán ahí presentes desde las 3 de la tarde y temprano. No te lo pueden perder, 2:41 minutos de la tarde. Seguimos con Calixto y Son. Ojalá que esto se repita. La verbena del recuerdo. Nos gustó que ustedes trajeron ese gran rescate y se entusiasmaron, el boina. Oh, Mario, vamos a seguir haciendo este espectáculo. Aquí nosotros tenemos la facilidad, tenemos todo. Bueno, ellos nos abrieron el espacio y hay que seguirlo para adelante. La presencia del picó en nuestro medio hace parte de nuestras vidas. Todo tiene que ver si entra o si sale, pero no le importa.
picó, esa es una vivencia para uno muy grande, ¿no? Ya, ahí saca una reducir toda su parte humana. Es el gozo del pueblo. El pueblo vive con eso. Barrios donde no hay espacios culturales o no hay oferta cultural, pues los picos se convierten en la única oferta cultural que existe, ¿no? Yo pienso que hay que de pronto reglamentarlo, buscarle como su zona rosa donde suenen los picos, pero no pretender que hay que acabar con ese concepto cultural, porque estarían atentando con la identidad afro de nosotros. La gente acató ese llamado que se hizo de la verbena de los años 70. Y si podemos darnos cuenta todo de que todo el mundo disfrutó, todo el mundo gozó, hasta las nuevas generaciones bailando la música de los 70. ¿Cómo fue? ¿Qué? Tingui, 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 tingui. Si te apretan el botón por la mala situación, no te va que pantalón, que yo vivo en mansión, yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Ni la carne, sueño, ni yo vi. Si te apretan el botón por la mala situación, no te va que pantalón, que yo vivo en mansión, yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Ni la carne, sueño, ni yo vi. Si te apretan el botón por la mala situación, no te va que pantalón, que yo vivo en mansión, yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Ni la carne, sueño, ni yo vi. Hey. La música para mí es alegría. Y se puede decir que hasta el amor, porque en el picó fue que conocí a mi esposa. Se puede decir eso. Para mí eso es el picó. Amor, alegría y mucha música. Hey.
Santana.